Así que este es el altar. Así es. Ha pasado mucho tiempo desde que pisé este lugar por última vez. Mi abuelo venía conmigo a decirme que algún día seré Kahuna. Y he de proteger la isla de Pony cueste lo que cueste. Kai, me alegro de que exista alguien con Pokémon tan poderosos. Es decir, mírate. Ya estás en los pasos finales de terminar el recorrido insular. Tu gran camino terminará muy pronto. Y de ahí, podrás lograr el sueño de muchos entrenadores, Kahunas y capitanes. Volverte el campeón insular. El entrenador más poderoso de Alola. Puedo sentir que la fuerza de los guardianes te acompañará donde quiera que vayas, lo lejos que vayas. Kai. No puedo dejar de decirte esto. Me alegra haberte conocido. Tienes un enorme corazón. Te has hecho un entrenador que admiro. Lo lejos que has llegado es la prueba de que les diste tanta confianza y cariño. Ahora estás haciendo un favor gigantesco a la familia. No sé cómo podré agradecerte todo esto que estás haciendo por nuestra madre. No tienes por qué. Simplemente hago lo que mi corazón me dice. Tu madre quiere traer la ruina a este mundo. Pero yo sé como tú, que aún a pesar de su locura, no quiere eso. Una parte bondadosa todavía existe en Samina. Por eso, prométeme que la harás entrar en razón. Porque el destino de Alola, no solo depende de cuántos ultraentes detenga. Depende de que hables con tu madre y la hagas meditar y reflexionar todo lo que ha pasado, y lo que pasará si continúa con sus deseos. Hazle saber que tú importas. Que yo importo. Que toda la región de Alola, humanos, Pokémon, entrenadores, todos importamos. Todos merecemos vivir en un mundo lleno de paz y armonía. Lo que es Alola hoy en día. Hazlo por el bien tuyo, de tu madre, y de los Pokémon aquí. En eso la abracé. Yo te protegeré. Mientras respire, mientras mis Pokémon respiren, ningún ultraente saldrá a este mundo. Gracias, Kai. Kai, antes de que vayas, quiero darte esto. En eso Apu sacó un cristal. Es un cristal Z de tipo tierra. En él habían grabados de piedras pequeñas, que son trozos de tierra. Lo estaba reservando si es que llega otro entrenador más fuerte a desafiarme. Pero dudo que eso pase algún día. Kai, eres el entrenador más fuerte que he conocido. Por eso mereces esto. En eso, cogí el cristal. Gracias. Ya tengo cristales mucho más poderosos, pero bueno, lo usaré con sabiduría. Al terminar de guardar el cristal, cogí la flauta lunar. Kai, Lilia, los dejo por ahora. Me quedaré abajo, para evitar que nadie interfiera con su entrada al ultraespacio. En eso, Apu bajó las escaleras. Me agrada mucho esa chica, es tan hermosa y bonita para ser 4 años más que yo. ¿Qué has dicho? ¿No te escuché? Nada, preparémonos. Habían 2 mosaicos tallados en piedra enfrente del altar. Ambos separados por un camino de baldosas y escalones que dirigían a la enorme piedra que sostenía el grabado de un eclipse. Ese eclipse, en realidad era algo así como un hueco negro en la gigantesca piedra. Uno de los grabados en el piso, frente a la piedra gigante, simbolizaba al sol. Y el otro, simbolizaba la luna. Supongo que los dos nos tendremos que parar encima del que nos corresponda. Vamos. En eso, yo y Lilia estuvimos de pie sobre las baldosas que coincidían con la flauta. En eso, mientras puse el orificio de la flauta en mi boca pensé. ¿Cómo se supone que funciona esto? Pero pude ver algo muy extraño. Lilia también subió los brazos para colocar la flauta al mismo tiempo que yo. Me dio curiosidad, y bajé los brazos, no lo podía creer, Lilia lo hizo exactamente al mismo tiempo. Era como si hubiera un espejo, como si ella siguiera mis movimientos, no, como si los dos estuviéramos sincronizados. Bueno, me dejaré de cosas, y hay que hacer esto rápido, que no quiero ni pensar por qué ocurre esto. Me imagino que Lilia pensará lo mismo. Así que nuevamente puse la flauta en mi boca, mientras sostenía el cuerpo con mis dedos, cubriendo los orificios. Soplé un poco. Pero aparecieron como 2 notas en lugar de una sola. ¿Qué carajo es esto? Para colmo, cuando me detuve Lilia también se detuvo al mismo tiempo. Lilia dijo. ¿Qué es todo esto? Solo hazlo. Por favor.
Al parecer no hay que saber nada de música, las flautas emiten su melodía con tan solo soplemos sin cubrir ningún agujero. Así que nuevamente, volví a colocar la flauta en mi boca. Lilia hizo eso al mismo tiempo que yo. Deduzco que hay como una fuerza invisible, que hace que Lilia y yo estuviéramos como sincronizados. Antes de volver a soplar, pensé. Pokémon legendario. Quien quiera que seas. Manifiéstate. Ayúdanos a entrar al ultraespacio. Ayúdanos a salvar a la región de Alola. Y ayúdanos a salvar a la madre de Lilia. Cogí una buena cantidad de aire, y comencé a soplar. Nada sucedió. Entonces, me imagino que hay que volver a tocar otra vez. Cogí suficiente aire, y volví a mirar a Lilia, quien estaba confundida del misterio de la sincronía. Asentí con la cabeza. Lilia también. De nuevo, coloqué la flauta en mi boca, al mismo tiempo que Lilia, y comenzamos a soplar. El agujero negro comenzó a brillar. Pero en mi vista periférica vi que el sol se ponía lentamente. El cielo se tornaba naranja, y después rojo, y después morado. Era el ocaso. El sol se estaba poniendo. Pero vi también, algo que me dio ganas de pegar un brinco, la mochila de Lilia levitaba sola, por un momento me asusté, pero escuché a Lilia decir. Cosmodog. Pero qué carajos estaba pasando. Cuando noté el agujero negro que había en la piedra comenzó a brillar, tanto que hasta comenzó a resplandecer. Pude ver en una fracción de segundo a Cosmog parado frente al altar. El resplandor era tan fuerte que no podía ver nada, solo blanco, mientras un estruendoso ruido hacía que mis tímpanos retumbaran. Cuando de pronto, el resplandor comenzó a revelar un Pokémon con forma de... No sabía describirlo, pero era enorme. Tenía aspecto como de un murciélago, un enorme Pokémon flotante que era de un azul tan brillante como la noche, y tan resplandeciente como las estrellas. Su aspecto me recordaba a algo que había visto antes. Pero no puede ser así, es la primera vez que veo un Pokémon así. Lilia se acercó lentamente, y dijo. Cosmog. ¿De verdad eres tú? Ese Pokémon asintió. Entonces, si se trata de Cosmog, entonces, lo que decía el libro de Lilia que le dio a la esposa del profesor Kukui era cierto, recuerdo haber leído en ese libro que Cosmog era la crisálida, por así decirlo, la forma latente del Pokémon legendario que despierta en el altar. No puedo creer que el Pokémon legendario... eras tú. Ese Pokémon asintió de nuevo. Ahora me estaba mirando fijamente a mí. Y luego miraba a Lilia, mientras Lilia se acercaba lentamente. Cosmog. Sé que mi madre ha hecho cosas terribles. Te ha lastimado. Hizo que tu energía se agotara hace días. Y trajo unos Pokémon que casi reducen la región de escombros. De no ser por Kai, la región de Alola sería una ruina. No quiero que eso pase. Tú menos. Kai tampoco. Los Kahunas, capitanes, entrenadores, nuestros amigos, todos los Pokémon y humanos en toda Alola lo quieren. Y aunque no me creas, mi madre tampoco quiere que eso pase, su locura la llevó a que no pensara para nada en el mundo Pokémon. Ella aún es mi madre, pese a que cometió errores gravísimos. Por favor. Llévanos con mi madre. Estamos listos. Estoy listo. Cosmog. Pokémon legendario. Llévanos al ultraespacio. Por el bien de la región de Alola. Cosmog asintió, y dio un grito tan potente, que mis tímpanos estuvieron a punto de sangrar. Y en eso, me di cuenta de su nombre real, con solo escuchar su rugido. Lunala. Una enorme esfera de energía, comenzó a surgir, irradiando un brillo cada vez más intenso, que hasta volví a ver blanco otra vez. Cuando el brillo se atenuaba lentamente, pude ver un gran agujero, con halos eléctricos alrededor, bueno, no sabía qué eran, pero estaban en el aire, era el ultraumbral. Dije. Chicos, salgan, llegó la hora.
Todos, Deciduary, Incineroar, Lycanroc, Komoro, Trampa, y Greninja salieron de sus pokebolas, en pose de batalla. Todos estuvimos atentos, esperando a que un Pokémon ultraente saliera. Pasaron 20 segundos y nada. ¿Qué es esto? Han salido como 6 de ellos, y ahora nada. ¿Qué cojones? Me dije. Si no ha salido nadie, es porque Samina trama algo. Dije. Lilia, démonos prisa, hay que entrar, antes de que ellos logren salir. Pero ¿cómo lo haremos? En eso, dije. Primero nosotros dos, y luego ustedes. Mis Pokémon asintieron. Simplemente nos acercaremos lentamente a él. ¿Estás seguro? Sí. Confía en mí. Recuerda que yo te protegeré pase lo que pase. Tómame de la mano. En eso, Lilia me tomó de la mano, mientras me miraba. Ahora, caminemos juntos a esa cosa. ¿Pero qué tal y si no funciona? Funcionará, confía en mí. Solo acerquémonos lentamente a eso. Así fue. Caminamos lentamente, haciendo que el brillo nos cegara tanto, que de nuevo, volví a mirar solo blanco, como si estuviera muerto o algo así. Pude ver algo totalmente diferente, no era el altar del sol y la luna. Sino algo parecido a una cueva, bueno, podía decirse que a una dimensión sacada de un planeta devastado. Pero era un ambiente tan desolado. Una niebla que apenas se podía notar, cubría este lugar. Eso quería decir que este ambiente es tan hostil, como si estuviéramos en una cámara de gases. El aire era tan pesado que no se podía respirar, o se respiraba difícilmente. Se podía escuchar como si algo me respiraba al oído, algo así como murmullos leves. Kai, siento que me voy a ahogar. ¿Qué lugar es este? Me da algo de miedo, venir aquí fue una mala idea. ¿Dónde está Cosmo? Rotom, ¿dónde estamos? ¿Rotom? ¿Rotom, me escuchas? Rotom. No puede ser. Este ambiente es tan hostil, que Rotom parece no responderme, hay algo en el aire que hace que la electricidad se inhiba. No sé dónde estamos exactamente. Pero, este lugar coincide con lo que me contó tu hermano, Izaira. Este debe ser el ultraespacio. Pero, ¿dónde está Cosmo? No está aquí al parecer. Cosmo. Lilia. Por favor, tranquilízate. Todo está bien. Creo que Lunala, quise decir, Cosmo sigue en el altar del sol y la luna, creo que está resguardando la entrada, para evitar que se cierre y nosotros podamos regresar a Alola. Tranquila. Ya estamos dentro. Solo hay que buscar a tu madre, a Guzma, y a demás personas que estén aquí, si queremos salir de aquí lo antes posible. Lilia agachó su cabeza un poco. Escucha. Tranquila. Tranquila. Haz lo que prometiste, debes hablar con tu madre, y hacerle entrar en razón para que vuelva con nosotros a Alola. De acuerdo. Sigamos adelante. No sueltes mi mano. En eso, avanzamos tanto como pudimos, mientras mis Pokémon me seguían atrás, gruñendo sigilosamente. Este lugar es tan silencioso. Si este lugar, es también el lugar donde viven los ultraentes, entonces ¿por qué no ha aparecido ninguno de ellos? Creo que deben estar dormidos, entrenando o algo, así que lo mejor es avanzar sigilosamente, con tal de que no sepan que estamos aquí. Pero, ellos tarde o temprano se darían cuenta que el ultraumbral se abrió otra vez. Esa vez que Samina lo abrió en éter apenas esas bestias salieron tan pronto como se abrió. Ya pasaron 4 minutos después de que el ultraumbral se abrió de nuevo, y no hubo ni hay señales de ellos. Ellos ya se habrían dado cuenta de que podían escapar de aquí, y entrar a nuestra dimensión, pero no lo hicieron. Espera, ya sé por qué. Porque ese día del incidente, recordé que no se abrió solamente en Éter, sino uno en cada isla de Alola, por lo que esas bestias se dieron cuenta y salieron tan rápido como lo vieron abierto. En este caso Cosmo abrió solo uno, lo cual quiere decir que ellos no se dieron cuenta de que se abrió nuevamente, por eso no los vemos por ningún lado.
me dije. Chicos, cambio de planes. Vuelvan a sus pokebolas. En eso regresé a todos a sus pokebolas, excepto a Greninja. Trataremos de avanzar sigilosamente, para no llamar su atención. Solo nosotros tres. Pero sé bien que estoy compartiendo la misma sensación que Lilia, este sitio no me gusta nada, esto me olía muy, pero muy mal, me daba muy mala espina. Me dije que lo mejor es actuar rápido, en caso de que aparezca. Seguimos avanzando lentamente, sigilosamente. No hay señales de Guz. Nada. Solo seguíamos adelante, deambulando. Cuando en eso, uno de ellos, que es el que tiene forma de pulpo, pasó lentamente volando encima de nosotros. Dije rápido. Ahí viene, ocultémonos. Para nuestra fortuna, había otro camino, para que ese ultraente no nos viera. Pero me di cuenta que no era así. Ese Pokémon ultraente, parpadeaba. Algo así como si fuera un fantasma, o una ilusión óptica. Hasta que llegó un punto, donde simplemente desapareció. Lilia se quedó viendo con miedo, pero dije. Sabía que esto me olía raro. Pero no podemos darnos para atrás, tenemos que encontrarlos rápido. Siguiendo por el camino donde nos desviamos, al final hubo un domo gigante, es decir, un área muy extensa dentro de esta cueva. Cuando repentinamente, esas ilusiones de ese ultraente aparecieron de nuevo, frente a nosotros, pero eran como seis. Lilia se asustó bastante, e instantáneamente saqué a Greninja, quien salió con una pose de batalla. Pero en instantes después dije. Greninja, alto. Todavía no, no es lo que parece. Greninja se quedó así, observando, dispuesto a atacar. Dije. Son ilusiones. Si fueran reales, nos habrían atacado tan pronto nos vieran. ¿Eso qué quiere decir? No tengo ni la menor idea. Pero tengo razón. No son los verdaderos, son espejismos. Greninja, mantente alerta. El hecho que sean espejismos quiere decir que los reales están cerca. En eso, esas ilusiones de ultraentes desaparecieron, revelando lentamente a Samina. Quien al vernos, su cara cambió a una ira evidente. ¿Pero qué están haciendo aquí? Ya me estoy hartando de ver sus insoportables caras en todas partes. ¿Cómo entraron aquí? Gracias a Cosmog. El Pokémon al que le hiciste daño al tratar de venir aquí. Nos ha ayudado a entrar aquí. Mamá, escúchame por favor. Tenemos que regresar a Alola. Este lugar es peligroso. ¿Peligroso? Jajajaja, mira a tu alrededor. Este es un mundo realmente bello, con las criaturas que merecen mi amor. Que no te das cuenta. No puedo creer que le des amor a unas criaturas tan insignificantes más que a tus propios hijos. ¿Qué has dicho? Insignificantes. Jajajajaja. Sí, yo no soy una basura a la que te puedes deshacer de ella fácilmente. Y esos Pokémon no son objetos a los que puedes usar a tu antojo. No puedes hacer lo que te dé la gana con tus hijos y los Pokémon. Humanos y Pokémon tenemos sentimientos. Te has hecho daño a Cosmog. A nosotros tus hijos. Madre. Por favor. Te has hecho daño a ti misma al tratar de hacerte con estas criaturas y su mundo. Solo déjanos ayudarte. Hacer que todo vuelva a ser como era antes. Juntos, como una familia. Habría de estar loca para regresar en un mundo donde nada tiene valor para mí. Sí, ustedes dos ya no significan nada para mí, nada de nada. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque te has entrometido en mis planes, me robaste a Cosmo, has metido las narices donde nada te importaba. Esto sí nos importa, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras usted expone la región de Alola al peligro. Tú, mocoso insolente, todavía tienes el descaro de volver a mi hija como el incordio de entrenador que eres. Encima tiene la cara de venir a corromper este paraíso. No soy un incordio. He derrotado a cada uno de los ultraentes que salieron después de usted entró aquí. ¿Qué has dicho? Sí. Todos ellos han sido derrotados por mis Pokémon. Varios Pokémon y personas terminaron lastimadas. Usted sabe muy bien que son peligrosos para el mundo Pokémon. Estos Pokémon deben de estar aquí, este es su hogar. Y con ello quiero decir que usted no pertenece aquí. Sus hijos quieren que usted regrese a Alola. Por favor, otra vez se lo vuelvo a repetir. Deje de lado su egoísmo y vanidad y vuelva con nosotros, es lo que queremos, nosotros intentamos ayudarla. Demasiado tarde.
En eso, Sabina levantó una mano, haciendo que un Pokémon con tentáculos, que creo saber cómo se llama, según Saiba se llamaba Nihilego, fue el primer ultraente visto por los humanos. Un Nihilego voló rápidamente contra nosotros, pero Greninja apareció sorpresivamente, haciendo una shuriken de agua, que dejó debilitado a ese ultraente instantáneamente. Vi a Sabina furiosa, por lo que más Nihilegos vinieron hacia nosotros, pero Greninja interceptó cada uno de ellos con shuriken de agua, debilitándolos. Mocoso malnacido, ¿cómo te atreves a lastimar a mis preciosas criaturas? Simple, todo aquel que intenta atacar es un enemigo. Se nota que usted no sabe pelear. Mocoso estúpido. Se le dio una oportunidad de arreglar esto pacíficamente, pero la desperdició, así que tuve que verme obligado a lastimar esos Pokémon. En eso vi a Lilia un poco preocupada. ¿Por qué nos atacas? ¿Por qué haces esto? Porque ya estoy harta de ustedes. En eso, otro Pokémon ultraente, el insecto esbelto de piernas largas, vino rápidamente dispuesto a atacar, pero Greninja apenas logró interceptar la patada de salto alta con sombra vil. Instantáneamente, ese Pokémon lanzó rayo hielo, Greninja lo interceptó con hidrobomba. Me quedé sorprendido mirando cómo ellos peleaban, ese Pokémon insectoide recuerdo que era increíblemente rápido, mucho más que Greninja cuando lo enfrentamos en la Fundación Éter. Greninja tendría que estar transformado para superar la velocidad de ese Pokémon ultraente, pero Greninja está igualando esa velocidad sin su transformación, no entiendo qué le pasó, si no entrenó mucho desde aquella vez. ¿Cómo es posible que se haya hecho tan rápido en ese poco, pero muy poco entrenamiento? Pero instantes después, saqué la Pokébola de Lycanroc salió instantáneamente, haciendo roca veloz, debilitado a otro ultraente insectoide, idéntico al que Greninja enfrentaba, eso es porque presentí que otro ultraente esbelto insectoide iba a atacarnos. En fracciones de segundo, Lycanroc debilitó al otro Pokémon. No podía creer lo increíblemente rápido que era Lycanroc, era tan rápido, incluso más que Greninja, nunca he visto esa velocidad en él. Y no podía creer que lo haya debilitado de un golpe. Pero noté que en un costado de Lycanroc había una cicatriz, un lunar, un punto negro diminuto que apenas se notaba. No puede ser, Greninja también tiene ese mismo lunar, esa cicatriz tan pequeña en una de sus piernas. ¿Qué les habrá pasado? ¿Por qué tienen ese lunar? No lo sé, pero ahora tienen una velocidad y agilidad inigualables, estaba realmente sorprendido. Maldito mocoso. Quiero que se grabe mis palabras. A mí atáqueme todo lo que quiera. Pero no se atreva a lastimar a Lilia. Si Lilia sufre un rasguño, le juro que se arrepentirá. En eso, saqué a Drampa, Decidueye, Incineroar y Komoo. No lo podía creer. Ellos también tienen ese lunar, esa cicatriz diminuta que apenas se notaba. Ninguno de ellos tenía eso antes, debió pasarles algo hace poco. Tratando de hacer memoria, la última vez que no les vi eso. Fue cuando luchamos contra los ultraentes en las islas ese día que salieron todos juntos. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó? Me dije, ¿y si les pasó eso mientras se recuperaban? Pudiera ser posible. Sí, quizás Aira les inyectó algo, por eso es que tienen una cicatriz pequeña como de una jeringa, espera, si eso fuera cierto, entonces Zaira debió de haberle puesto alguna clase de químico, algo así, que hizo que se volvieran más fuertes, cuando estaban recuperándose. Susurré. Zaira. No sabes cuánto te lo agradezco. Volví a ver a Sabina, diciendo. Esa es la razón por la que usted vino aquí. ¿Para hacerse con unos Pokémon ultraentes tan débiles? Kai, no digas eso, no ayudas en nada. Lo sé. Pero si no quiso entender por las buenas, ahora lo hará por las malas. Kai, por favor no lo hagas. No me queda de otra. Kai, por favor no. Lilia. Yo sé lo que hago. Mis Pokémon. Los ha lastimado. Sí. Y puedo seguir todo el día. Última oportunidad, podemos dejar esto de lado y volver a donde pertenecemos. Esos Pokémon no le benefician en nada. Miré a Lilia. Está aterrada y horrorizada. Viendo cómo su madre, su propia madre está siendo consumida por la maldad. Esto no debe ser así. Aún ustedes dos pueden rehacer su vida, solo que usted tiene que estar dispuesta a hacerlo. Hágalo por Lilia. Ella vino conmigo para hacerla entrar en razón. Se lo suplico, Sabina. Por favor. No haga esto. Esto no tiene que ser así. Eso jamás. Maldito mocoso malnacido.
Me has hecho enfadar como nunca antes lo hice. Si quieres pelea de verdad, si quieres recibir tanto dolor, prepárate. Es hora de que muestre lo que estos Pokémon pueden hacer. Juntos. ¿Qué has dicho? En eso, un Nihilego estaba flotando sobre Samina. Greninja lanzó Shuriken de agua, pero no sé qué pasó. Las Shuriken se hicieron humo, explotaron sin ni siquiera tocar al Ultraente. En eso, vi que pasaba, había otro Pokémon Ultraente, parecido a un árbol, generando como un campo de fuerza, que hace que las Shuriken de Greninja sean inútiles. La Incanroc trató de atacarlo usando roca afilada, pero las rocas tampoco sirvieron, de hecho, las rocas salieron disparadas de regreso, una vino directamente hacia mí, pero Greninja actuó a tiempo y la partió en dos usando corte. ¿Y cómo destruyo unas usando fragor escamas? Gracias, dije. ¿Están todos bien? Esperen, ¿dónde está Decidueye? Al voltear hacia el Pokémon, vi que ese Pokémon Ultraente con forma de árbol terminó debilitado, y ahí estaba Decidueye, eso es, Decidueye al ser un fantasma puede traspasar cualquier tipo de barrera, y aprovecho para deshacerse de ese Pokémon Ultraente. Pero ya era muy tarde, un resplandor salió de Samina y ese Nihilego, ese resplandor se intensificaba de blanco cada vez más y más. Pero emitía una aura negra, como si estuviera ardiendo en llamas negras. No podía creer lo que miraba. Mamá. Lilia fue hacia ella, pero la tomé de la mano. No, espera. Ya es tarde. Lilia me miraba desesperadamente. Ese resplandor seguía intensificándose más y más. Mis ojos me dolían por causa de ese destello. Pero cuando ese destello se fue, no podía creer lo que miraba. No lo podía creer. Samina se ha fusionado con ese Pokémon Ultraente. Su aspecto es atemorizante. Yo me quedé helado mientras miraba ese horrible ser que acaba de surgir. Pude ver una cara de una persona. Es la de Samina. Pero ahora está cubierta de maldad. Lilia miraba horrorizada como su madre se había convertido en un monstruoso ser. Esto. No puede ser posible. En eso, ese ser levantó sus tentáculos. Cuando en eso, varios Pokémon Ultraentes, ese insecto esbelto, y ese Pokémon volador metálico, nos miraron, pero instantes después, volaron hacia arriba, volteé hacia arriba, no lo podía creer, era otro Ultra Umbral, pero este estaba claro, no puede ser, están intentando salir. Me dije que la fusión de Samina con ese Ultraente también puede controlar los Ultra Umbrales. No dejen que salgan, dije. Greninja lanzó Shuriken de agua, Lycanroc usó roca afilada, Decidueye sacó su arco y usaba puntada sombría, pero esos Pokémon salieron por ese Ultra Umbral antes de recibir los golpes. Pero instantes después, se abrieron otros Ultra Umbrales, del cual salieron los mismos Pokémon. Me dije. ¿Cómo es posible? Espera, es Lunala, los está enviando de regreso a este ultraespacio, evitando que salgan. Samina me miraba con una cara llena de maldad, en ese cuerpo monstruoso. Cuando sus ojos brillaron intensamente, con furia, con un aura de maldad. Cuando en eso, varios Pokémon Ultraentes surgieron. Estaban en todos lados. Estaban varios de esos Pokémon. Ese Pokémon insectoide esbelto. Ese Pokémon insectoide con cuernos y tenazas gigantes. Ese Pokémon con músculos gigantescos. Ese Pokémon volador con un cuerpo metálico. Ese Pokémon que parecía un muñeco de papel, con hojas metálicas muy afiladas. Ese Pokémon que parecía un árbol. Y por último, Nihilego. De cada uno de ellos, había varios. Varios especímenes de cada uno de ellos. Mirándonos. Dispuestos a atacar. Mis Pokémon, se pusieron en poses de batalla, dispuestos a atacar. Esos Pokémon, nos acorralaron. Estábamos en medio de todo ese ejército, toda esa legión de Ultraentes. Eran demasiados. No podremos con tantos. Estaba a punto de rendirme, de darme por vencido. Son demasiados, nos superan en número. Pero en eso, unos destellos de color amarillo, verde, azul, rosado, llegaron rápidamente, brillando intensamente. De nuevo, por unos breves instantes, quedé cegado, pero cuando miré, no podía creer quiénes eran. Dije. Al fin, nos volvemos a encontrar. Tapu Koko. Tapu Koko asintió.
En eso, vi que Greninja y Tapu Koko se miraban fijamente, hasta que asintieron. Cierto. Greninja se unió a mí gracias a Tapu Koko. En eso, miré a otro de los guardianes. Tapu Fini. Gracias por la advertencia. Al principio dudé que pueda enfrentarlos. Pero ahora, estoy seguro. Ustedes vinieron para ayudarme a acabar con ellos. Gracias. Ustedes también. Tapu Bulu. Tapu Lele. Miré a Samina diciendo. Los guardianes de cada isla vinieron para ayudarme. A no dejar que tus ultraentes pongan un pie en Alola. Eso quiere decir, que nosotros. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras usted expone a la región de Alola al peligro. En eso, un Pokémon volador metálico vino volando a toda velocidad, pero Tapu Koko lo interceptó con un rayo, fulminándolo de un golpe. No puedo creerlo. Tapu Koko vio venir eso y mis Pokémon no reaccionaron a tiempo. Tapu Koko es incluso más rápido que Greninja y Lycanroc. Un Pokémon insecto musculoso también voló a toda velocidad para atacarnos, pero Tapu Lele usó psicocarga, debilitándolo. Cuando vi, varios ultraentes con forma de árbol absorbieron electricidad, y dispararon juntos en forma de un rayo que vino a toda velocidad, intenté cubrirme en esa fracción de segundo. Pero un destello blanco me cegó por unos instantes. No sentí nada. Cuando el destello blanco se fue, volteé, vi a Tapu Bulu con su mano en el suelo. Y alrededor nuestro, había como un campo de fuerza, con aura verde. Con varios destellos blancos que tenían rayos. Al parecer ese movimiento que usó Tapu Bulu puede crear campos de fuerza, que contrarrestan la electricidad. En fracciones de segundo, otro ultraente insecto esbelto trató de atacar desde arriba, pero Incineroar usó lanzallamas, debilitándolo. Dije. Lilia, quédate junto a mí. Greninja, cúbrenos por favor. Pokémon. Los guardianes de Alola. Se movían rápidamente, pasando a nuestro lado una y otra vez. En fracciones de segundo. Atacando. Esquivando. Interceptando ataques. Protegiéndonos a Lilia y a mí. Y los Pokémon ultraentes que intentaban salir del ultraespacio, terminaban regresando a él gracias a Lunala. Cuando vi en fracciones de segundo, los ojos de Samina se iluminaban de color blanco brillante. Con una aura negra que brotaba cada vez más. Eso significaba una cosa. No. No puede ser. Trampa fue el primero en caer debilitado. El Pokémon insecto negro seguía usando Pulso Dragón en Trampa. Me dije. No. Decidueye fue el segundo en caer, mientras los Pokémon ultraentes seguían lastimándolos. No. Incineroar también cayó. Electrocutado por ese ultraente árbol. Lycanroc también cayó. Y Greninja igual. Como seguía usando Fragor Escamas, varias veces en instantes de segundo, golpeando a muchos ultraentes a la vez, pero usar ese movimiento consecutivamente lo estaba dejando sofocado y vulnerable. Dije. Eso es. El movimiento Z. Eso los acabara. Grité. Lilia, quédate junto a mí. Tapu Lele, Tapu Bulu, cúbranos por favor. En eso, Tapu Lele y Tapu Bulu hicieron un campo de fuerza más fuerte. Estábamos solamente los cuatro Tapus, como Lilia, yo, dentro del campo. Mientras los ultraentes atacaban el campo, con tal de penetrarlo y atacarnos. Y mientras otros aún seguían atacando a mis Pokémon moribundos. Debo de hacerlo rápido o van a morir.
Mientras Tapu Koko y Tapu Fini lanzaron hidrobomba y rayo combinados, chamuscando y electrocutando bruscamente a los Pokémon ultraentes, pero había unos que eran inmunes a la combinación. Mientras vi que Semina se cubría de los destellos de los rayos. ¿Cómo? Hagámoslo rápido, es la única manera de derrotarlos a todos ellos de una vez. Manos con puños cerrados. De arriba a abajo, luego al frente. Puños al frente. Y en eso, volví a sentir como si algún poder fuera a surgir de mí. La barrera de fuerza se desintegraba lentamente, pero pude ver que unas luces, destellos pues, de color amarillo, azul, verde y rosa resplandecían junto a Kommo y a mí. Eso es, recordé aquella vez que estaba haciendo el movimiento junto a Tapu Fini, Tapu Fini me brindó parte de su energía para hacer el movimiento más poderoso. Eso mismo estaba pasando, los Tapus están aportando su energía para darle poder al movimiento Z. Hagámoslo ya. Guardianes de Alola, denos el poder, la fuerza para salvar la región de Alola. Ahora... La barrera de Tapu Bulu y Tapu Lele se rompió. Mientras vi en fracciones de segundo, que Tapu Koko tomó a Lilia, y se cubría con sus corazas. Instantes después que dije ahora se produjo un poderoso estruendo, que me lastimó los tímpanos. Hasta que nuevamente quedé muy aturdido. Solo miraba blanco, mientras el ruido me aturdía, y parecía como si me desintegrara. Mis ojos solo veían blanco, cuando volví a recuperar la visión, no podía creer lo que veía. ¿Cómo se volvió más rápido? Más fuerte. Estaba moviéndose en fracciones minúsculas de segundo, no podía ver dónde estaba. Solo podía ver a varios ultraentes saliendo despedazados, disparados. Pude ver que hacía gancho alto, garra dragón, enfado, varios movimientos en instantes de segundo. No podía creerlo. No podía creer que se moviera a semejante velocidad. Cuando varios ultraentes intentaron atacarlo por detrás, aprovechándose del punto ciego, Tapu Koko y Tapu Lele usaban trueno, rayo hielo, fuerza lunar, evitando que atacaran a Kommo. No podía creer. Yo apenas pude seguirlo con la vista, pero no podía ver exactamente cómo se movía. Era como si debilitara de varios Pokémon en menos de un segundo. Cuando de pronto, lanzó un hiperrayo, ese movimiento fue devastador, un ruido me estremeció, nuevamente aturdiéndome y haciéndome ver blanco nuevamente. Y de nuevo colapsé por unos segundos. Mi cuerpo se quedó sin fuerzas. Cuando de pronto, ese negro pasó a ser un color azul cristalino. Y mis ojos se abrieron. Pude ver todo como si estuviera en un océano, en lo profundo del mar. Pero al mismo tiempo, podía ver burbujas, no lo podía creer, mis Pokémon, Trampa, Decidueye, Kommo, Greninja, Lycanroc, Incineroar, todos estaban dentro de esas burbujas. Cuando esas burbujas se desvanecieron, volví a mirar todo normal, mis Pokémon, Lilia, los Tapus Guardianes. Dije. Gracias, Tapu Fini, gracias por proteger y curar a mis Pokémon. Gracias por ayudarnos. Gracias a ustedes. Guardianes de Alola. Al menos, todo acabó. En eso, todos miramos alrededor. Estábamos en medio de un gigantesco cráter. El movimiento Z fue tan poderoso, que parte del suelo había sido obliterado. No había rastros de los ultraentes. Todos se han convertido en cenizas, es como si simplemente desaparecieran. Al subir y salir de ese cráter, pude ver algunos ultraentes, pero eran solo restos de ellos, habían sido convertidos a cenizas, la mayoría fueron pulverizados con el movimiento Z y con el hiperrayo. Ya supongo, son todos los que había. Y todos fueron eliminados con ese potente golpe. Dije. Lo hicimos. Mis Pokémon y yo miramos a los guardianes. Diciendo. Gracias. Todo esto acabó gracias a ustedes. Me alegra que ustedes hayan venido para unir su poder y lograr acabar con todos los ultraentes. En eso fui hacia Tapu Koko, mirándolo frente a frente. Mientras Tapu Koko me miraba fijamente. Te agradezco bastante. Por todo esto. Ahora entiendo por qué me salvaste ese día. Porque soy quien soy. Me escogiste para ser quien soy ahora. Y, quiero que sepas que... Todas mis batallas, en todas, siempre estuve pensando, en que... Tú estarás observándome. Que tú esperas grandes cosas de mí. Que yo seré el entrenador protector de Alola.
Tapu Koko. Es hora de que toda la región de Alola sepa quién soy. Y sepa que los sueños se pueden hacer realidad. Que ustedes quieren eso. Que yo me convierta en el entrenador más poderoso de Alola. Que los guardianes de Alola quieren que yo sea el protector de la región. Proteger a humanos, Pokémon, cueste lo que cueste. Ellos asintieron con la cabeza, cuando se transformaron en destellos luminosos, que poco a poco se fueron alejando, hasta que se esfumaron completamente. Gracias. Tapu Koko. Gracias a todos ustedes. Espero volverlos a ver pronto. En eso, escuché a Lilia decir. ¿Dónde está mi madre? Mamá. Cierto, ¿qué habrá pasado con Samina? Cuando vi que la tierra tembló por unos momentos. Y de un gran escombro salió Samina, aún convertida en ese monstruoso ser. Pero aún tenía esa expresión de odio, mientras un aura negra la envolvía. Mis Pokémon miraban detenidamente, impresionados pero a la vez furiosos de cómo es posible que pudo soportar el inmenso poder del movimiento Z. Cuando ese ser levantó una mano lentamente, tratando de atacar o algo, un rayo luminoso de color rosado salió disparado hacia nosotros. Pero Greninja pudo actuar rápido e interceptarlo con hidrobomba. Pero el poder de ese horrible ser estaba superando lentamente a la hidrobomba de Greninja. Greninja no la podrá resistir. Greninja, trata de resistir. Mamá, por favor, no. No puede escucharte, Lilia. Hay que encontrar una manera de que ella y ese ultraente se separen. Y creo saber cómo. Espera, ¿qué vas a hacer? Saqué la Pokébola, bueno, ese dispositivo que Zaira me envió. Lo cogí en la mano y dije. Espero y esto resulte. ¿Qué estás haciendo? ¿Caí? No. Cuando estuve a punto de lanzarla, Lilia me empujó la mano, haciendo que saliera lanzada a otro lado. Dije. No. Cuando estaba a punto de tocar el suelo, esa cosa desapareció instantáneamente en un ultra umbral. Dije. Lunala. E instantes después, vi otro ultra umbral que arrojó el dispositivo sobre Samina, y un gas brillante de color blanco salió. Samina comenzó a brillar con un destello de color morado, que se hizo blanco, y resplandecía hasta cegarme otra vez por breves instantes. Cuando vi a Samina, ya separada de ese ultraente y de vuelta nuevamente a la normalidad. Mientras Lilia miraba sorprendida. Intentaba decirte eso. Mientras vi que Lilia corría hacia su madre inconsciente. Mamá. ¿Me escuchas? Por favor. Mamá, háblame por favor. Mamá. Caminé hacia ella y dije. Está muy exhausta, ese ultraente debió dejarla sin fuerzas para despertar. Puse mi mano en su pecho. Y dije. Tiene pulso, estará bien. Solo hay que salir de aquí. Mientras mis Pokémon estaban detrás mío, mirando. Silenciosamente. Dije. Chicos. Ella es la madre de Lilia. Ella fue la culpable que todo este incidente, desde la liberación de los ultraentes en Éter, es esta batalla en la que casi morimos. Pero, todo acabó. Todo acabó. Mientras dije a Lilia. Ella estará bien. Eso te lo puedo asegurar. Mientras Lilia me miró, soltando lágrimas. E instantes después me abrazó. También la abracé diciendo. Ya pasó todo. Está bien, tranquila por favor. Hay que salir de aquí ya. Pero ¿cómo lo haremos? Lunala nos sacará de aquí. En eso, Guzmán se acercó diciendo. Caramba, y me perdí de todo cuando se ponía interesante. Mis Pokémon lo miraban con odio. Dije. Guzmán, es hora de salir de aquí. ¿Y si me niego? Entonces te obligaré. Decidué se acercó violentamente, y se puso detrás de Guzmán. Mientras Guzmán gruñía silenciosamente. Está bien, tú ganas. Repentinamente, un ultra umbral gigante apareció arriba nuestro. E instantáneamente, volvimos a aparecer enfrente del altar del sol y la luna. Estábamos todos, mis Pokémon, yo, Lilia, Guzmán, y Samina inconsciente. Kai, me alegro de decirle que ya estoy de regreso. Rotom, wow, ¿qué ha pasado? Porque estabas inhabilitado, por así decirlo, ¿qué ha pasado? Larga historia, pero se la contaré otro día, que estoy agotado. Rotom se encogió, regresando al bolsillo. Y estaba Lunala detrás nuestro.
Ya no aguantaba ese lugar ni un segundo más. Mientras Guzmán se iba, dije: ¿En serio crees que te puedes ir como si nada? Sí, ¿por qué? No vas a bajar ningún escalón más, hasta que prometas que tú y tu maldito ejército de vándalos, restauren el pueblo po como estaba, y el Team Skull desaparecerá de la faz de Alola. ¿Y qué harás si no lo hacemos? ¿Y quién eres para darme órdenes? En eso dije: ¿Que quién soy yo para decirte qué hacer? Si ya se te olvidó, tú estás aquí, vivo, gracias a que nosotros te sacamos, todos nosotros, Samina, y gran parte de Alola ha sufrido daños en los que tú estás implicado. ¿Y luego? Ese Pokémon te puede encerrar solo en ese lugar si quiere. En eso Lunala miró enojadamente a Guzmán. De acuerdo, mis reclutas y yo nos encargaremos del pueblo Po, y después ya no más Team Skull. Que conste, porque te estaré vigilando. En eso, se fue, bajando a las escaleras. Lilia y yo miramos a Lunala, yo dije: Gracias. Lunala. O debería decir, Cosmog. Sabía que tú llevabas ese poder escondido. Porque, yo sabía que eras un Pokémon diferente a todos los que he conocido y visto en Alola. Y definitivamente lo eres. Eres el Pokémon legendario guardián de los ultraumbrales. Gracias por ayudarnos. La región de Alola está a salvo de los ultraentes. Entonces, ¿todo este tiempo he estado llevando a Lunala en mi bolsa? Al parecer sí. Pero creo que debes dejar que Lunala se quede a cuidar que los ultraentes no vuelvan a salir. En eso, Lilia se sorprendió. Dije: Es lo mejor. Pero te prometo una cosa. Si quieres volver a verla, puedo llevarte hasta acá. Lo prometo. En eso, Lilia me miró con su cara, y me abrazó nuevamente. Gracias, Kai. Por eso es que te quiero tanto. No sé cómo agradecerte, todo lo has hecho por mí. No tienes por qué. Lo hago porque, recuerda que yo conocí a Tapu Koko gracias a ti. Cuando te vi en ese puente, todo empezó para mí. Y hago lo posible por ser un gran entrenador. Lilia seguía mirándome, cuando dijo: De acuerdo. Pero déjame despedirme de Cosmog. De acuerdo. En eso Lilia se acercó diciendo: Eres el único Pokémon que ha viajado conmigo. No sabía que eras tú el Pokémon legendario. Pero, veo que tienes una labor de cuidar el ultraumbral. Cosmog. Adiós. Tienes que proteger la región. Algún día vendré aquí a buscarte. Porque, eres el único Pokémon que he tenido. Adiós. Cosmog. Mientras dijo eso, Lunala movió sus alas minuciosamente. Mientras Lunala volaba alto, hasta resplandecer, y desvanecerse. Dije: Él estará cuidándote, Lilia. Porque se nota que te ha cogido cariño. Porque, tú fuiste la primera que entendió sus sentimientos. Así es. Mientras escuché pisadas detrás nuestro. Y eran Kira, Hau, y Apu. Dije: Chicos, Kira, Hau, ¿qué hacen aquí? Dije eso alegremente. Es que me topé con estos chicos, y les dije que me había topado contigo antes, y ahí supe que son tus amigos. Ellos me retaron. Y la verdad, tienen potencial, pero no se comparan nada contigo, Kai. Sí, definitivamente, sabía que podías hacerlo, Kai. La Cajuna nos ha contado todo, sabemos que ambos entraron al ultraumbral, y por lo que veo, lo lograste, hacer que Samina volviera. No fue fácil. Era un ejército enorme de ultraentes afuera, bueno, pasaron cosas que les explicaré con detalle otro día. No es necesario, puedo intuir que tú acabaste fácilmente con ellos. No cabe duda que eres increíble, Kai. En eso Gladio también vino, con solo ver a Lilia afuera, corrió diciendo: Hermana, ¿estás bien? Qué alivio, estaba preocupándome demasiado. Yo también, pero Kai se encargó de todo el trabajo. En eso Gladio se acercó a mí, diciendo: Gracias. Kai. En nombre de toda la Fundación Ether, te estamos muy agradecidos. Si hay algo que podemos hacer para agradecerte, puedes decímelo. No necesito nada a cambio. Lo hago porque. Por esto es que soy entrenador. Finalmente pude comprenderlo. Los guardianes de Alola me hicieron entender todo. Pude ver a Apu realmente sorprendida. En eso Gladio dijo:
Bueno, en ese caso, lo más que puedo hacer para agradecerte de alguna manera y otra, es que, ya hablé con las empleadas de Éter, puedes venir a la fundación cuando quieras, serás recibido como en tu casa. Y, la siguiente vez que vayas te tendré un regalo como agradecimiento por todo, estoy seguro que no lo vas a rechazar. ¿De verdad? ¿Y qué será eso? Es una sorpresa, lo sabrás cuando lo tengamos listo. Pero por ahora, gracias por todo, Kai. Me estrechó la mano. Y en eso, también se la estreché. No hay por qué. ¿Cómo está mi madre? Estará bien, solo que, me imagino que pasará un tiempo para que despierte, pero estará bien. En eso, Apu sacó su Moxdale. Pueden usar mi Moxdale para llevarla. Después de unos instantes, ya estaban listos para irse. En eso, Lilia dijo. Espera, Claudio. Kai, ¿y qué harás después? Tengo que ir a por la última prueba, ya para terminar el recorrido insular. Cierto, nos falta solo una prueba. Dios, no puedo creer que todo haya pasado bien rápido. Es verdad, yo tampoco no puedo creerlo. Es como si hubiera sido ayer cuando empezamos. Ahora nos falta un pequeño paso para terminar. No puedo creer lo mucho que hemos progresado desde aquel entonces. Sobre todo tú, Kai, convertirte en el entrenador más fuerte de Alola, para proteger la región. Sí, créeme, Kai. Me atrevería a decirte que estás siendo parte de la historia. Sí. Pero para ello tengo que convertirme en el campeón de Alola, como Kira lo acaba de decir. Pero primero tenemos que superar la prueba. Bueno. Me tengo que ir con Claudio. Kai. No me canso de decir esto, pero... En eso, Lilia me abrazó nuevamente. Gracias por todo. Kai. No cabe duda que eres una gran persona. Lilia lloraba de felicidad. Yo en parte, me alegro de haberte conocido. Lilia, cuando termine todo, volveré a verte. Por ahora regresa a tu hogar, reconstruye tu vida. Yo estaré bien. Tengo que entrenar, y prepararme para la prueba final, y para lo que siga después. Nos volveremos a ver. Sí. Nos volveremos a ver. Kai. Buena suerte en lo poco que te queda de camino. Ojalá ganes la Liga Pokémon, y te vuelvas el campeón de Alola. Porque sinceramente, lo mereces. Has salvado a la región de Alola de los ultraentes. Y serás un buen campeón, eso te lo puedo asegurar. Que la fuerza de los guardianes de Alola te siga acompañando. Kai. Igualmente a ustedes, Kira, Hau, suerte a los tres. Adiós. Kai. Hasta luego, ojalá y lo logres, adiós. Dijo eso mientras se iba con Claudio. Dijimos. Hasta la próxima, sé buena con tu mamá. Hasta luego, adiósito. Hasta luego. Lilia. Cuando vi cómo bajaba las escaleras. Dije. Chicos, ¿por qué ustedes no se han ido? ¿Por qué seguimos todos aquí? Sí, cierto, quería decirte algo, pero no logro recordar qué era. Es que queremos entrenar contigo, Kai. Ya estamos aburridos de lo mismo en el parque de Malie, ahora queremos que tú nos enseñes a tu manera, porque la verdad, queremos ser como tú. Me quedé unos instantes en silencio, pensando. Hasta ahorita, me he puesto a pensar por qué soy así. Porque muchas personas me consideran tan fuerte. Son varias razones. Seguí pensando. Es porque, Tapu Koko espera que yo sea el entrenador más poderoso de Alola, aparte, siempre me esmero, siempre doy mi 100, con tal de que esa gran meta, que Tapu Koko espera, se haga realidad. Kai, ¿ocurre algo? De repente te quedaste serio. Nada, de acuerdo, les ayudaré con un entrenamiento que merecerá la pena. Pero en eso, de repente me sentí como mareado. Mis ojos veían borroso. ¿Qué me estaba pasando? Es hora que demuestres, que estás preparado para ser un futuro campeón. Es hora de la prueba definitiva. La prueba que nunca olvidarás. Esta prueba, decidirá si serás el campeón. ¿Dónde estoy? No recuerdo nada. ¿Qué me ha pasado? Desperté lentamente, abriendo lentamente mis ojos. Cuando vi que estaba nevando. El cielo estaba muy azul. Y sentía frío. ¿Dónde estoy?
tras recuperar mi vista, me levanté un poco, y vi el lugar. No lo puedo creer. Era como si estuviera en un lugar helado, todo el lugar estaba cubierto por nieve, rocas, y montes de nieve, montañas, y a lo lejos, más montañas. Este es un paisaje extremo, nunca he visto un lugar tan extremo. Estaba haciendo tanto frío, que comencé a temblar. Mi cuerpo comenzaba a llenarse de nieve, tenía tanto frío que no podía dejar de temblar. Y no tengo nada que me proteja del frío, solo tengo mi polera, mi bermuda, mi gorra, y mis zapatillas puestas, tenía tanto frío que no soporté más, y me hice bolita, tratando de cubrir mi cuerpo del frío. Traté de recuperar mi calor. Cuando dije, ¿cómo llegué aquí? No puedo recordar nada. Y no hay nadie conmigo, ni nada. ¿Cómo es que llegué aquí? Me quedé pensando, cuando me puse triste. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Hice algo mal? ¿Merezco esto? ¿Estar solo, en este lugar tan hostil? Cuando vi delante mío, que había una cueva pequeña. Avancé lentamente hacia ella, arrastrándome, casi a punto de convertirme en un pedazo de carne congelada. ¿Crees que haya sido buena idea ponerle una prueba como esa? Sí lo es. ¿Pero crees que puedan superarlas? Si pudieron con las 10 primeras, podrán. Aparte, me interesa ese chico. Todo mundo está hablando de él. Aparte, según tú ha derrotado a los ultraentes. Y es el único humano entrenador que ha visto a los 4 guardianes. Eso quiere decir una cosa. Que tiene un espíritu de entrenador implacable. Si logra superar la prueba, es seguro que él será el nuevo campeón. Pero eso está por verse.